Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Alma Pilates y Yoga. Yo me llamo Marisol y en la clase de hoy vamos a hacer yoga con una pesa. La pesa que tengo son 7 libras, puedes usar cualquier cosa que es pesado y que requiera un poco de esfuerzo en levantar, pero también puedes hacer esta clase sin la pesa si estás empezando o si no sabes muy bien, nunca has hecho yoga. Pero bueno, además de esa pesa no necesitas nada más, pero sí vamos a empezar en el tapete con nuestras manos y rodillas en el piso. Y vamos a empezar, nomás pon la pesa a un lado. Manos y rodillas en el piso, las rodillas están dobladas debajo de las caderas, los pies están en el piso. Y cuando puedas, inhala para preparar y exhala para levantar las caderas y echarlas hacia atrás. Estira el cuerpo completo. Respira mientras mantengas esta posición. Y la próxima vez que inhales, vamos a echar las caderas hacia adelante, encontrando una línea recta desde la cabeza hacia los pies. Inhala otra vez y exhala, empuja las caderas hacia atrás. Y vamos a practicar posición número 1, que sería las caderas hacia atrás, y posición número 2, que serían caderas hacia adelante, una línea recta paralela al piso. Y puedes pasar cualquier tipo de tiempo en cada posición. A mí me gusta sentir el estiramiento, entonces cuando mis caderas están hacia atrás, aquí me quedo un buen rato y después cuando ya esté lista, me echo hacia adelante. Muy bien. Vamos a empujar las caderas hacia atrás. Última vez aquí en esta posición. Y dobla las rodillas, baja las rodillas al piso. Vamos a regresar las manos debajo de los hombros y cuando puedas, exhala para redondear la espalda, la columna vertebral hacia el techo. Y inhala para hacer el movimiento opuesto. Y exhala, redondea la espalda. Y inhala, movimiento opuesto. Mirando hacia adelante, a lo mejor levantando la barbilla, mirando hacia arriba. Y exhala. Tómate tu tiempo si quieras. O si quieres. Todo depende de cómo se siente tu cuerpo. Si tienes dolor de espalda, si no lo tienes. Si tienes flexibilidad o si no lo tienes. Vamos por 3. 2. Y 1. Muy bien. Ahora de aquí vamos a poner el antebrazo derecho en el piso y vamos a poner la pesa cerca del antebrazo. Y es más, vamos a poner la pesa entre medio de los dos antebrazos que van a empezar en el piso. De aquí mueve las rodillas hacia atrás, pero echa las caderas hacia adelante. Así estamos como en un plank position, pero no completo. Si quieres algo con más desafío, levanta las rodillas y manténlas levantadas. Ahora de aquí, simplemente vamos a estirar la mano izquierda hacia el techo, levantando, girando el pecho hacia adelante. Muy bien. Y ahora agarra la pesa con la misma mano izquierda y levántala hacia el techo. Si no necesitas modificar esta posición, estira y levanta las rodillas, encontrando tu full side plank. Mantén esta posición, mantén la pesa en el aire. Y si puedes, para más desafío, dobla la rodilla de arriba y pon el pie arriba de la pierna de abajo. Mantén las caderas y la cintura levantada. Respirando profundamente. Y baja la pesa, estira las rodillas, antebrazo en el piso y descansa las rodillas.
Echo las caderas hacia atrás, estirando los brazos hacia adelante. Ahora vamos a hacer la misma cosa del otro lado. Yo me voy a cambiar de lado en mi tapete para poder mirar hacia ustedes y así pueden ver lo que estoy haciendo, pero no tienes que moverte de lado. Nomás vamos a hacer alzar la mano opuesta. Estira las piernas o deja las rodillas descansar. Estira la mano derecha hacia el techo. Primero sintiendo cuánto esfuerzo necesitamos de este lado. Acuérdate de que cada lado de tu cuerpo a lo mejor va a ser más fuerte o más débil que el otro lado. Entonces siempre queremos empezar a como que testear cómo se sienten las cosas. Ahora, cuando te sientas confortable o confidente o te sientas fuerte para incluir la pesa, agarra la pesa y estírala hacia arriba. De aquí para más desafío, estira ambas piernas. Respira, mantén las caderas levantadas y para más desafío, dobla la rodilla de arriba, levanta las caderas y manténlas levantadas aquí. Vamos por 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baja la pesa, baja las rodillas y después el antebrazo. Echa las caderas hacia atrás, estira los brazos. Y ahora de aquí, vamos a subirnos, pero vamos a poner la pierna izquierda hacia adelante. Agarra la pesa y mantén la pesa enfrente del pecho, dos rodillas están dobladas. Ahora de aquí, solamente la rodilla de enfrente va a estar doblada. Vamos a levantar la rodilla de atrás y estirarla. Así nos encontramos en Warrior One. Mientras más abajo estén las caderas, más estiramiento vas a sentir en la cadera derecha. Ahora, de aquí vamos a mover la pesa hacia arriba sin mover las caderas, pero podemos alzar el pecho, podemos mirar hacia arriba y después dobla los codos. Baja la pesa enfrente del pecho. Y otra vez, inhala para estirar. Dobla los codos para bajar. Mantén las caderas abajo. Obviamente vamos a sentir las piernas aquí. Pero mientras más levantamos las caderas, menos trabajo vamos a sentir en las piernas. Si necesitas modificar, esa sería una manera de modificar. Pero aquí solamente vamos a estar por 5, 4, 3, 2, 1, pesa enfrente del pecho. Vamos a girar el pecho hacia la izquierda y dejar el codo derecho tocar la pierna. ¡Pup! Y de regreso. Gira, toca y de regreso. Gira, toca y de regreso. Vamos por 5, 4, 3, 2, 1. Ahora estira la pesa hacia el piso. De aquí vamos a mantener el peso de nuestro cuerpo en la pierna de enfrente, la pierna izquierda. De aquí vamos a alzar la pierna derecha, nomás a donde puedas. Y cuando sientas que tengas el equilibrio, vamos a levantar el pecho y mantener Warrior 3. De aquí me voy a echar un poco más hacia atrás para no pegar mi cabeza en la planta. Ahora, si puedes, sube la pesa al pecho y estírala al piso. Pecho
y piso. Vamos por 5, 4, 3, 2, 1 y levanta. Ahora de aquí vamos a juntar los pies, estira las manos y la pesa hacia el piso. Ponla en el piso, así podemos estirar un poco. Puedes mover las caderas si quieres, mover la cabeza, porque vamos a hacer todo eso del otro lado. Muy bien, nos vamos a parar. Mueve la pierna derecha hacia adelante, la pierna izquierda hacia atrás. Y vamos a doblar las dos rodillas para asegurarnos que estamos en la misma posición que la posición que hicimos al principio. Cuando puedas, pon la pesa enfrente del pecho y si puedes, estira la pierna de atrás. Muy bien, ahora de aquí. Alza la pesa y bájala. Alza la pesa y baja. Inhala para subir. Exhala para bajar. Inhala para subir y estirar. Exhala para bajar. Vamos a seguir por 5, 4, 3, 2, 1, mantén esta posición, gira el pecho hacia la derecha, toca la rodilla con el codo izquierdo y regresa, gira, toca, regresa, gira, toca, regresa, gira, toca, regresa. Vamos por 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora de aquí vamos a bajar la pesa hacia adelante, hacia el piso y vamos a mover todo el peso de nuestro cuerpo a la pierna derecha, sube la pierna izquierda. Muy bien, de aquí yo me voy a mover un poco más hacia atrás. Levanta la pierna y cuando sientas bien, levanta el pecho. Nomás vamos a enfocarnos en balancearnos, encontrar ese equilibrio. Y después vamos a doblar los codos y subir la pesa hacia el pecho y bajar. El pecho y bajar. Vamos por 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y levanta y luego dobla. Estira las manos hacia el piso, mantén este estiramiento, mantén esta posición, mueve las caderas un poco, se va a sentir bien en tu espalda baja. Y vamos a poner la pesa hacia un lado. Nos vamos a levantar, estira las manos hacia arriba, pon las manos juntas. Respira profundamente, inhala. Y exhala, vamos a estirar las manos otra vez hacia el piso. Esta vez, cuando hacemos contacto con el tapete, estira los pies hacia atrás, encontrando nuestra línea o diagonal. De aquí, estira las caderas hacia atrás. Otra vez, vuelve a tu línea. Dobla los codos para bajar todo el cuerpo hacia el piso. Y inhala, levanta el pecho, empujando contra el piso con las manos.
De aquí, sube las caderas hacia arriba y hacia atrás. Mira hacia las manos. Dobla las rodillas y camina los pies hacia las manos. Muy bien, vamos a repetir. Estira las manos hacia los lados, hacia arriba, inhala. Exhala, mueve las caderas hacia atrás, toca el piso con las manos, estira las piernas hacia atrás y dobla los codos, bajando el cuerpo completo. Inhala, levanta el pecho y exhala, levanta las caderas arriba y atrás y deja caer las rodillas. Estira las caderas hacia atrás de nuevo, estirando los hombros también. Y vamos a sentarnos. Muy bien. Ahora, de aquí. Agarra tu pesa. La vamos a usar para los próximos ejercicios. Pero nos vamos a acostar primero. Muy bien. Ahora, de aquí, mantén los pies un poco más alejados de las caderas, pero todavía las queremos mantener aplanadas en el piso. De aquí, usa la pesa casi contra las piernas, pero no necesariamente descansando en las piernas. Y vamos a exhalar. Empuja la pesa hacia adelante, hacia la pared enfrente tuya, para levantar. Y baja. Y levanta, empuja. Y baja. Y levanta, empuja. Muy bien, para la próxima, levanta las piernas también cuando levantemos la pesa. Exhala, empuja, levanta las piernas, mantén las rodillas dobladas y baja. Y otra vez, exhala, empuja, levanta. Y baja. Y otra vez, exhala, empuja. Y baja. Y última vez más, exhala, empuja. Mantén esta posición con los pies en el aire y las manos hacia arriba. Aquí vamos a estar por 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 y baja. Muy bien, mantén la pesa arriba de las caderas, mueve los pies cerca a las caderas también y así vamos a subir las pesas o subir las caderas hacia arriba y mantener esta posición. Aguanta la pesa porque si la dejas caer te va a pegar en la cara. Mantén esta posición, las caderas están bien levantadas. Aquí estamos por 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 y descansa las caderas. Pon la pesa hacia un lado. Dobla las rodillas y trata de acercar las rodillas hacia el pecho mientras nosotros agarramos los pies con las manos. Este se llama Happy Baby o Bebé Feliz, pero es un estiramiento para la espalda. Puedes mover las piernas de lado a lado. Aquí estamos por 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Y ahora nos vamos a sentar. Muy bien, amigos. Muchas gracias por acompañarme en esta clase corta de hoy. Especialmente usando la pesa, quería empezar con una clase de yoga con pesas para principiantes. Así no nos sentimos como que tenemos que hacer lo máximo y a lo mejor dañar nuestro cuerpo en alguna manera. Entonces, si no te sentiste confortable con esta clase, trátala otra vez sin la pesa o con una pesa más ligera. O tengo otras clases para principiantes que no requieren pesas y no requieren tanto equilibrio o esfuerzo del cuerpo. Pero bueno, con eso los dejo y espero verlos en mi próxima clase.